Venga, por aquí no. Vayan aquí, apretarle, tío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, pues como pone el título, espera, que no os veo bien. Vamos a limpiar las gafas, que me diréis, ¿cómo limpiar las gafas? Pues primero las mojo un poco y paño aquí, cuidado de no haber piedras ni polvo que podéis rayar los cristales y tal. Pero bueno, ¿cómo limpio las gafas? Pues así, igual que plancho la camiseta, me parece que esto está metido por mi culo, ¿sabes? Pero bueno, a ver si ahora os veo algo mejor. Y me diréis, ¿estas gafas te vienen grandes? Posiblemente un poco sí, ¿sabes? No sé, me las compré pensando que me irían mejor porque iba a crecer y tal, como todo. Eso es lo que pasa cuando estás en la etapa de adolescencia y todo. Pues bueno, no veo del todo mejor, pero algo mejor sí. Mejor me las pongo aquí. Estas son las gafas que utilizo para competir o para salir en bici y tal. Aunque bueno, eso, simplemente. Vamos a ver y vamos a comentar un poco el vídeo, sin hacer yendo al grano, de la competición Copa Catalana de Barcelona, que bueno, tenéis aquí ahora, que acabáis de ver hace nada, hace unos segundos y tal. Y bueno, ayer para mí, o sea, hoy el lunes ya de la carrera, he relajado, he dormido y tal. Y el sábado visteis la prueba de neoprenos que fui. El sábado mismo ya se podía calentar. Aproveché que estaba Montjuïc en el mismo sitio probando los neoprenos para acercarme nada. Era a dos calles y darme una vuelta por el circuito. El circuito igualmente ya me lo conocía del año pasado que corrí esta misma carrera y el circuito pues había variado pero poco. Así que nada, simplemente eso. El día de la carrera, o sea, el domingo 23, Sant Jordi aquí en Barcelona, pues era el día de la carrera, salía a las 12 y bueno, no tenéis tampoco muchas imágenes porque aparte de que mi padre no es el mejor fotógrafo del mundo, que salimos de aquí de casa a las 10 porque lo tenemos cerca, entonces si salgo antes sí que tengo más tiempo y puedo yo grabar algún plano y tal, pero al salir tan justo directamente fue llegar y ponerme a calentar, así que la cámara no la toqué yo para nada y por eso la ausencia de planos. Espero que ahora en Valldelot, que me iré el viernes con el equipo y tal, pues espero grabar muchísimo más, así que tendré que dejar todos vídeos preparados y tal. Así que nada, simplemente, y espero que esos vídeos os gusten, apoya y tal, como todo. Pero bueno, vamos a ver mis sensaciones y tal. Sensaciones malas, malas. Después de venir de Semana Santa, que no había tocado la bici en nada, simplemente cuando llegué de Semana Santa, que visteis también el vídeo, salí en bici a probar un poco y a darle fuerza a las piernas, pues simplemente no hice nada y se notaba esa semana de descanso en las piernas de no activación y tal. Al menos en la primera vuelta me costó coger ritmo y ya en la segunda, pues bien. Pero en la primera vuelta también me di cuenta, porque he caído unas cuantas veces. Me di cuenta de que tenía que haber bajado presión en el neumático, solo ir a una presión de 2 kilos en las ruedas, ¿vale? Y bueno, debería haber bajado a 1,8, 1,7 o algo así, porque era un circuito con curvas muy cerradas y además muchísimo polvo, ¿vale? Que muchísimo polvo, que se hacían hasta peraltes del polvo de la gente que cogía las curvas. Y además, como nosotros salimos a las 12, hay carreras de niños y más de 40, féminas y tal, mucho antes que nosotros. Entonces el circuito ya está rodado. Por ejemplo, en Corrodamunt nos fue bien porque por la mañana estaba todo el barrizal de la noche anterior que había llovido y a las 12 ya estaba medianamente seco. Entonces, eso sí, pero en un circuito como el de ayer de Barcelona, que estaba muy seco y la gente pasó, pues quedó todavía más seco y más deshecho y muchísimo más polvo, entonces la trazada costaba mucho. Además que esos circuitos a mí, algo técnicos en ese sentido, el flow, ¿vale? Que se le llama, en el no tener miedo a la bici y tal, pues me costó encontrarlo, tengo que mejorar eso y no era un circuito con rampas duras o un circuito así, era un circuito más de técnica, 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 que bueno, se me dio algo bien y lo que más me gustó fueron unas escaleras que había para saltar y unas escaleras para el final que yo lanzado que iba a las escaleras, mucha gente le costaban esas escaleras, pues a mí yo iba bien, yo creo que es lo único de bien del circuito y bueno, simplemente me quedo con la experiencia, seguir entrenando y poco más. En pulsómetro, ya donde me metí, ya lo estoy viendo, vale. En pulsómetro, ¿os acordáis en el vídeo del triatlón que os conté que había perdido el pulsómetro? Pues bueno, me he tenido que comprar un pulsómetro, ¿vale? Porque lo que perdí era esta pieza. Entonces he tenido que buscar en marcas. El de Polar me costaba 40 euros. Un Wahoo
que tenía tecnología Bluetooth y AMPLUS para Polar y Garmin valía 50, creo recordar. El de Polar vale 40 y este me ha costado de Decathlon con Bluetooth y AMPLUS, o sea, para Polar, para dispositivos móviles y para Garmin, por ejemplo, pues me ha costado 30 euros. Una de las cosas, no sé si es que estará roto este dispositivo o así, es que se conecta y se desconecta cada 2x3, ¿vale? No sé por qué, miraré a ver qué está fallando, si es que le falta pila o tal, pero igualmente lo he comprado nuevo y no debe faltarle pila, pero bueno, todo puede ser. Y conecta, desconecta, aparece el pulso, desaparece y tal. Y bueno, simplemente eso es una cosa que me toca bastante en las narices, porque iba en zonas de la carrera y iba mirando, y digo, si no tengo pulso, y le daba así al sensor y volvía a aparecer el pulso. Entonces, eso es una de las cosas que no me ha gustado. A diferencia, por ejemplo, el que tenía yo en Polar, este no es sumergible al agua, ¿vale? El del Polar que tenía yo sí, y tampoco lo metía yo a la bolsa, que tampoco pasa nada, pero este, por mucho que lo tengas tú conectado, o al menos eso dicen las instrucciones, no consume batería, cosa que el otro sí. Este tienes que mojar esta cinta, ¿vale? Y entonces es cuando se activa y empieza a contar las pulsaciones, según lo que dicen las instrucciones, no sé, dejadme en los comentarios. Simplemente he corrido solo una carrera con este, porque me lo compré el viernes y he corrido el domingo, ¿vale? Me queda mucho por trastear con este dispositivo, espero no perderlo, ¿vale? Que me ha costado, son bastante caros, porque por 30 euros me podía haber comprado un relojillo con un pulsómetro típico del Decathlon que te dan también las pulsaciones, pero bueno, era simplemente para mantener con mi Polar y tal. Y nada más, espero eso, no perderlo. Déjame en los comentarios cualquier pregunta, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, nos vemos, chao.